Mientras tanto, en el norte de Bogotá se registró un asalto masivo en un bus del SITP. Los atracadores, no contentos con el robo, agredieron a una niña de 6 años. La historia con nuestro ojo de la noche, Kevin Díaz. Más de 10 personas de este bus del SITP que transitaba por la calle 166 con carrera 21 en el barrio Toberín vivieron momentos de pánico cuando dos hombres armados ingresaron al vehículo y los intimidaron. Así lo narró un testigo que por seguridad pidió protección de su identidad. Interceptan al conductor, le colocan un cuchillo en el cuello, el otro sujeto se sube armado y roba a los usuarios. Dos sujetos ingresan al bus, se apropian de las pertenencias de algunos de los pasajeros. Los mismos pasajeros se defienden de este hecho. Los atracadores no les importó que el bus había menores de edad y adultos mayores. Los tratan mal. En el bus iba un señor con su hija de 6 años y empujaron a la niña, la botaron al piso y al señor lo agredieron. Luego de que estos sujetos hurtaran a las personas de este bus de servicio público, al parecer otras personas agredieron físicamente a uno de estos hombres. Algunas personas agreden a estos delincuentes en defensa de sus pertenencias. Afortunadamente fue un aviso oportuno al cuadrante, quien llega al lugar de los hechos y logra la captura de esta persona. El capturado fue llevado al Hospital Simón Bolívar producto de las lesiones que sufrió. Sin embargo, según testigos, el otro hombre, quien llevaba un revólver, huyó con los celulares, el dinero y otras pertenencias de sus víctimas.